Bienvenidos una vez más a una clase de farmacología virtual. Hoy vamos a hablar de los bloqueadores neuromusculares. Mi nombre es Jerry Chacón Galania y los voy a guiar a lo largo del tema. Tenemos que entender que los bloqueadores neuromusculares en sí son más usados como parte de una anestesia general o procesos ortopédicos. Por tanto, es bueno conocer un poco las interacciones que estos fármacos poseen, así como sus reacciones adversas comunes y los usos clínicos que nosotros podemos darle a este tipo de fármacos. Teniendo un tema en cuenta que es un tema un poco complejo y que es propio de la rama quirúrgica en el caso de anestesiología, hoy vamos a hablar un poco de algunos conceptos básicos que son necesarios: la placa motora, su anatomía, la fisiología y en sí la farmacología que involucra a esta. Y por último, lo que nos concierne en este curso: la farmacología y algunas características de cada, de cada uno de los fármacos que se utilizan comúnmente para tratar lo que... para hacer ciertos tratamientos con esos bloqueadores neuromusculares. Tenemos que tener en cuenta en sí, en primera instancia, que básicamente van a... Estos fármacos van a tener relación con los receptores nicotínicos a nivel de la placa neuromuscular. Vamos a ver que la activación de estos receptores nicotínicos va a generar el potencial de placa terminal, lo cual va a generar la actividad muscular normal. Ahora, el nivel de acción, como les había mencionado, para, este tipo, para estos fármacos va a ser a nivel de la placa neuromuscular en la membrana postsináptica. Se van a clasificar principalmente en dos tipos: que vienen a ser los despolarizantes o no competitivos y los no despolarizantes o competitivos. Ahora, tenemos que también tener en cuenta que van a ser parte del conjunto de fármacos que se usan en una anestesia. Vienen a, viene a ser uno de los fármacos, un grupo farmacológico que se usa mucho. En el caso de operaciones, eh, cirugías mayores, principalmente, o cirugías en las que se necesite este, la relajación muscular para trabajar con mayor facilidad, o en procesos ortopédicos o ante procesos invasivos que necesiten la relajación muscular. Cabe mencionar que entre los únicos fármacos despolarizantes actualmente usado viene a ser la succinilcolina y en cuanto a los no despolarizantes tenemos varios grupos farmacológicos. Aquí vamos a tener un poco del recuerdo anatómico-fisiológico y vamos a evidenciar qué es lo que hace la farmacología dentro de lo que viene a ser la unión este, de la placa motora. Lo que nosotros tenemos acá de principio viene a ser un nervio motor eferente con señales nerviosas y que se está uniendo a la, al perimicio y va a terminarse uniendo a lo que viene a ser en sí el músculo. Vamos a ver que este tiene pequeñas terminaciones nerviosas las cuales van a interactuar con los receptores nicotínicos. Entonces, lo que primero sucede es se genera el potencial de acción a nivel nervioso, este va a generar liberación de acetilcolina a nivel de las vesículas presinápticas. Estas van a liberar acetilcolina al espacio sináptico y esta acetilcolina se va a unir a lo que vienen a ser los receptores nicotínicos a nivel de músculo estriado. Esto va a generar una despolarización de placa terminal, lo cual va a aumentar la permeabilidad de sodio y a la vez de potasio siendo primero la de sodio para generar el potencial de acción y después la de potasio para la repolarización y, la, y el siguiente estímulo nervioso. Después de esto, la acetilcolina que queda liberada o queda suelta en el espacio sináptico es hidrolizada por la acetilcolina esterasa, lo cual va a generar a la vez que los residuos de la, del metabolismo por parte de esta enzima regresen a la a la neurona efectora, a la, a la membrana presináptica, y se almacenen nuevamente en vesículas y estén listas para el siguiente potencial de acción muscular. Ahora, una vez que se han activado nuestras respuestas mediadoras por parte de sodio y después de potasio, pero primero, más importante, la corriente de sodio, vamos a ver que se da el potencial de acción muscular, lo cual va a difundirse y va a generar la excitación del músculo y va a generar por último la contracción muscular. Ahora, eso ha sido parte de la fisiología y la anatomía. Ahora tenemos que recordar en sí que, respecto a la farmacología, en nuestros grupos de, en nuestro grupo de fármacos que hoy vamos a ver principalmente, se ubican a nivel de interacción, a nivel de la despolarización, a nivel de la placa terminal. Principalmente, acá tenemos los fármacos despolarizantes así también como tenemos los fármacos eh, en este caso no despolarizantes o competitivos como por ejemplo los alcaloides derivados del curare. Esto ha sido un resumen, ahora pasamos a ver cada fármaco y en sí la, pues, las aplicaciones clínicas los cuales nos van a dar una mejor orientación del tema. En nuestro arsenal como bloqueadores neuromusculares, nosotros tenemos, como les había mencionado, la clasificación de los despolarizantes o no competitivos y los no despolarizantes o competitivos. Primero los despolarizantes, ya que es un grupo muy pequeño en sí. Tenemos únicamente con uso clínico actualmente a la succinilcolina, que viene a ser un éster de dicolina. En la estructura química nosotros vamos a ver en sí que es más o menos dos moléculas de acetilcolina con algunos enlaces fosfodiéster que evitan que éste sea hidrolizada con facilidad por la acetilcolinesterasa. Por último tenemos a, nuestros, a nuestro grupo de no despolarizantes en el cual vamos a encontrar diversos grupos químicos, principalmente los esteroides de amonio, las benzilisoquinolinas, también tenemos alcaloides naturales, que viene a ser una benzilisoquinolina cíclica en sí. Y el gantacurio, que viene a ser uno de los fármacos más o menos nuevos, ha salido aproximadamente según estudios en el 2009, se hacen actualizaciones en el 2009 y actualmente hasta ahora no se ha reevaluado mucho. Pero la información todavía que queda de este fármaco viene a ser por parte del 2009. Ahora tenemos que tener en cuenta que lo más importante en cuanto a los bloqueadores neuromusculares es que tenemos que saber para qué se usan, en qué se usan. En este caso son muy importantes como se dice en su nombre, como habrán deducido de la fisiología, si se bloquea la acción de contracción, por ende va a haber relajación. Entonces se usa principalmente como relajante muscular ya sea como complemento en anestesia, eh, anestesia quirúrgica o en procedimientos ortopédicos que necesiten laxitud de músculos para, gen para que se pueda trabajar con mayor facilidad. Generalmente se suelen usar bloqueadores neuromusculares en las operaciones en las cuales se involucren tórax y abdomen, es lo más común, o también donde hay, impliquen gran actividad de músculos grandes, ya sea en miembros inferiores o superiores. También se usan en el control de espasmos y de rigidez muscular, así como también favorecen el hecho de que se usen bloqueadores neuromusculares de acción corta o de tiempo corto, ya que van a favorecer algunos procesos invasivos como la intubación endotarqueal y otros procesos invasivos que pueden involucrar la ringoscopía, broncoscopía y endoscopía, ya que hay algunos pacientes que necesitan algún. aparte del nivel de sedación, necesitan este. Una disminución de la tensión a nivel muscular a nivel para generar estos procesos invasivos, por tanto se usan generalmente bloqueadores neuromusculares de acción corta. Eh, empezamos con los bloqueadores neuromusculares despolarizantes, tenemos que ver su farmacodinamia principalmente que viene a ser lo más relevante de este tipo de fármacos. El fármaco se va a unir primero al receptor nicotínico en la placa terminal en la membrana postsináptica. Lo cual va a generar al primero, como les había mencionado, la succinilcolina viene a ser prácticamente dos moléculas de acetilcolina unidas con un enlace fosfodiéster que evita que este se hidrolice rápido por la acetilcolina Como es obvio, como prácticamente es acetilcolina entrando en el receptor, este primero, en primera instancia, va a generar la activación de este músculo constante, pero una activación que no va a, no va a parar. Y no va y pese a que la corriente de potasio esté constante y esté normal lo que va a generar este fármaco es que va a activar primero mucho al fármaco tanto al punto de que en el cual ante el siguiente estímulo con acetilcolina la membrana ya se encuentra ya despolarizada y lo que nosotros vamos a ver es que como esta placa ya está despolarizada, la acetilcolina que va a tratar de entrar en estos receptores no va a tener mayor función, generando lo que nosotros conocemos como parálisis flacia. El éster de dicolina, el único, el único que está ahorita de uso clínico viene a ser la succinilcolina. Vamos a ver que se administra por vía intravenosa e intramuscular tiene un tiempo de instauración de efecto entre los 0,8 y 1,4 minutos, es decir, al primer minuto en promedio podemos evidenciar ya los efectos de la sulcinidolina. Es muy útil en este caso para pacientes que van a ser intervenidos por un, algún proceso endoscópico o algún proceso de laringoscopía o broncoscopía o para intubación endotraqueal. Tiene una duración clínica de 6 a 11 minutos, lo cual lo, le, le otorga cierto efecto de uso inmediato. Se hidroliza por la acetilcolinesterasa, pese a que sea resistente, se metaboliza por esta vía. Y se excreta por vía urinaria como producto metabólico de la acetilcolinesterasa. Se usa en dosis de 0,5 o 1 miligramos por kilogramo de peso como una dosis de inicio y si deseamos el efecto que se si deseamos que este efecto se mantenga podemos usar una dosis de mantenimiento mediante inyección intermitente de 0,04 a 0,07 miligramos por kilogramo. Se usa clínicamente eh, sus, sus, sus usos clínicos específicos vienen a ser prácticamente facilitar la indubación endotraqueal es el más común y que se usa actualmente y además también se puede usar en la atenuación de contracciones musculares, en terapia de electroshock en algunos pacientes. Pese a que esta terapia ya no se usa mucho, se solía usar en este tipo de, en este tipo de casos. En cuanto a sus reacciones adversas medicamentosas, tenemos que son las principales, la de depresión respiratoria. Todos los bloqueadores neuromusculares en sí van a generar depresión respiratoria. Tengamos en cuenta que los primeros músculos en afectarse ante cualquier bloqueo neuromuscular van a ser primero los músculos pequeños, como los, el músculo orbicular de los labios, el, eh, los músculos faciales, los músculos laringios y, en última instancia, el diafragma. Eh, y básicamente, el efecto en reversa de, del paso de los efectos de los bloqueadores neuromusculares va a ser: primero se restablece la función a nivel difragmático puede generar a la vez bradicardia, apnea, reacciones de hipersensibilidad en algunas personas, elevación de la presión intracraniana, lo cual resulta peligroso ya que puede generar más bradicardia, hiperpotasemia y por último una de las contraindicaciones, o en este caso una de las, de las reacciones adversas más peligrosas, viene a ser la hipertermia maligna. Está contraindicado en pacientes que presenten hipersensibilidad a este compuesto en pacientes que presenten tratamiento con antidepresivos tricíclicos, en grandes quemados y pacientes politraumatizados. Ahora, tengamos en cuenta que también está contraindicado en pacientes que hayan sido anestesiados con anestésicos halogenados o que algunos de los familiares del paciente presenten eh, como antecedente el hecho de hipertermia maligna, lo cual lo, lo, cual lo cataloga como una de las principales contraindicaciones. Así que recuérdense que nunca, en el mejor de los casos, no deberían de juntar succinilcolina con anestésicos halogenados. En cuanto a sus interacciones, vamos a ver que se potencia su efecto al administrarse en conjunto con anticolines ya que no van a ser metabolizados, como podemos recordar. Tiene efectos sinérgicos con otros bloqueadores neuromusculares y hay un gran riesgo de hipertermia maligna con anestésicos halogenados. Tenemos a los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Para ver un poco su farmacodinamia, ya que involucra a todos este tipo de fármacos, vemos que el fármaco, en este caso, va a bloquear el receptor nicotínico en la placa terminal, es decir, se va a unir a la porción alfa o beta de lo que es el receptor nicotínico, generando que el acetilcolina no entre a su lugar de acción. Por tanto, va a evitar la acción de este a nivel de la placa motora en la membrana postsináptica, condicionando que haya una disminución de los efectos de los nervios motores de los impulsos nerviosos que se generen a este nivel. Esto va a condicionar al parálisis muscular.